Atención país, nos vamos a dar un banquete de lo que se llama un talento puro y nato, directamente desde el Cibao para el Mundo, directamente desde los cocos de Jacagua, Santiago. Un adolescente con un talento al que debemos de apoyar, siempre apoyando la niñez, siempre apoyando el talento joven. Le presentamos a Marita, quien nos va a dar simplemente una cátedra. Lo hace muy bien fundamentado con detalles poesías costumbrista es un tipo de décima. Así como también, señores, ella en la actualidad tiene 13 años. Del sector el aguacate de Jacagua y en la actualidad cursa segundo de bachiller en estos momentos. Su característica, retero, es con la décima, con la I. Típica forma, típica forma del campesino cibaeño en muchos campos. Adelante, director. Deleítense, pueblo dominicano y el mundo, directamente Saludos. desde Jacagua. Hoy celebramos el 179 aniversario de la independencia nacional, esperando que por el bienestar del país podamos siempre luchar. Ah, y recuerden que los símbolos patrios debemos siempre respetar para decirle al mundo con orgullo que somos un país muy especial, Dios, patria y libertad, que viva por siempre la República Dominicana. Saludos, en una buena sociedad, el respeto y derecho ajeno, en la paz. Ah, y recuerden que un día vamos a envejecer, por eso a todas las personas adultas, de ruido debemos proteger. Adiós, bye. Que este chocolate y a mi abuela le voy a llevar. Saludos. En este país hay muchos lugares que causan encanto, pero lo que ocupan el primer lugar están en nuestro campo. Ven ahí los de la mañana. O bañáis en un río a la tarde de seis. Son espectáculos que en el llano en la montaña no te puede pedir. Coméis un moro hecho a leña o tomáis un buen café de pilón. Son cosas sabrosas que alegran el corazón. Finalmente, que Dios bendiga los campos con su gente, víveres, fruto y flores. Para que con su belleza y alegría sigan llenando nuestra vida de colores. ¡Saludos! Le deseo que tengan un feliz, hermoso y colorido inicio de semana. Ah, y recuerden poner este día y todos los días en la mano de Jesús. Aquel que por nosotros murió en la cruz, ánimo y a disfrutar este día con fe y alegría. Saludos. En este fascinante día, no importa cuál sea tu oficio o profesión, en tu agenda, dale el primer lugar a Dios de todo corazón. Dios bendiga el talento de Marita. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a solicitarle a su padre que nos permita traer a Marita en vivo y directo para que el pueblo dominicano, el mundo pueda hacerle preguntas, pueda enviarle mensajes y pueda interactuar con ella en nuestra cabina, directamente en vivo desde la República Dominicana para el mundo.